Itziar Lecuona és professora agregada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, és directora del Centre Interdisciplinari Observatori de Bioètica i Dret, Càtedra UNESCO de la Universitat de Barcelona. Coordina el grup de recerca de bioètica, dret i societat, que és un SGR de la Generalitat, i és investigadora principal del projecte Bioinvalau del Ministeri de Ciència, Universitats i Innovació. També participa en diferents projectes europeus com Microcredit i Decision sobre recerca biomèdica del programa Horizó 2020. És directora de la revista Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, una publicació diamant en accés obert, i codirectora del màster de Bioètica i Dret de la mateixa universitat. Ha estat membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè d'Ètica en la Recerca en Medicaments de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Actualment forma part del Comitè d'Ètica de la Universitat Politècnica de Catalunya i del grup d'experts de suport al Comitè Europeu de Protecció de Dades i European Data Protection Board. I forma part de les dades de l'Agència Estatal d'Investigació, de la GAUR i de la Unió Europea. Si llavors estàs preparat, Itziar, moltes gràcies i endavant. Moltíssimes gràcies. Salutacions a tots i totes. Un plaer estar aquí. Volia començar dedicant un temps al reconeixement que mereix el vostre comitè. És un dia d'alegria, és un dia especial, és un dia on sortim dels nostres despatxos, de les nostres feines, per dir-ho així en sentit ampli, perquè tenim moltes, no? I ens trobem amb persones que fan que les institucions tinguin el reconeixement que tenen, que fan que les persones que hi ha al darrere treballen de manera voluntària i amb molta dedicació, posicionin, no? Utilitzant aquestes paraules que no ens agraden tant en aquest moment, a la Universitat Autònoma i altres universitats públiques del nostre context com a capdavanteres. És un dia que és emocionant, almenys per mi, perquè tinc l'oportunitat de compartir pràctiques, experiències, realitat, no teoria, amb gent que admiro, que estimo, de veritat, i que puc dir que són col·legues, i la vicerrectora ha estat molt, molt encetada, no? Perquè ha parlat del doctor Egoscue i jo m'he emocionat, perquè és una persona amb la que vaig treballar, és una persona que et preguntava quan estaven treballant en temes supercomplexos que com estaves tu, i deies, però per què me pregunta ara com estoy? Es preocupava per les persones, no? I després he conegut gent exactament igual, que han deixat una marca, han deixat un legat, una trajectòria que no podem deixar de reconèixer, no els que estem a la pròpia universitat, sinó els que estem fora, no? Que això un mateix no ho faria, no? El doctor Molina no farà això. El doctor Santaló, el doctor Molina, gent com també la doctora Puigpelat, gent que està aquí a l'audiència, que són gent que fa que això sigui com és, no? Excel·lent. Així que tot el meu i nostre reconeixement des d'altres universitats, i també me n'alegro i perdo temps, perquè faré una presentació segurament molt, molt curta, el doctor Cortadella m'ho ha posat molt fàcil, perquè ha explicat coses que jo saltaré, que hi hagi gent crítica a la sala, no? Jo crec que és molt important, perquè on situes els problemes? Des de quina perspectiva veus les coses? Clar, nosaltres tenim també els nostres viatges, estem ficats en una dinàmica, i per això està la universitat, no? per debatre, per confrontar, per qüestionar, i no trobem espai, avui en dia és molt difícil trobar aquest espai, i això és molt necessari, que sigui una dedicació, un temps, una atenció. Llavors jo volia donar les gràcies i felicitar també a tota la gent que estarà treballant al comitè, i em consta, no? Perquè jo volia fer esment també, a propòsit de la pregunta que he fet abans al doctor Lancerat, El treball en xarxa és fonamental. S'han creat xarxes de treball que fan que es comparteixin els problemes, perquè està molt bé la teoria, està molt bé els rànquings, tot, no? Tot funciona, tot és perfecte, però s'han de compartir informacions, s'han de compartir pràctiques, hem d'aprendre els uns dels altres, i crec que així és com avancem. Llavors ja, jo crec que la gent ha de saber que ja fa molts anys que aquí al nostre context es treballa en xarxes, com la xarxa de comitès d'ètica de les universitats espanyoles i altres organismes de recerca, perquè quan no hi ha normativa, i encara que li hi hagi, no soluciona, i normativa en sentit ampli, legal, ètica, però el doctor Cortadella, per exemple, que és una persona que ve del món de l'enginyeria i que ho ha dit al principi, ha fet una presentació d'aspectes socials de la recerca, que estan tremendament vinculats i que s'han de també prioritzar.
Per això dic que s'han d'aunar aquestes qüestions, aquesta interdisciplina és fonamental i aquest treball en xarxa també. No vull oblidar això, que estava al final de la meva presentació, i per això deia que he compartit molts espais amb persones molt dedicades que volen solucionar problemes i que hi ha humans al darrere, no? Com a la intel·ligència artificial. Ha d'haver-hi humans. Llavors, jo què volia comentar? Bé, clar, sóc l'última en parlar i tinc poc temps, el clàssic de l'assumpte de l'ètica. Els meus col·legues de l'ètica em fan la mateixa jugada, que estan deixen cap al final i ja no tens temps. Bueno, jo faré una mica el que pugui i el que vulgui, que estem entre amics. Llavors, jo què volia presentar per ser concreta i sintètica? Fa uns anys van publicar des de l'Observatori de Bioètica i Dret, i arrel de l'experiència que tenim molts dels membres de l'Observatori, que són recercaires, en ser part de diferents comitès d'ètica de la recerca, consultius, etc., van publicar un document que s'han obert, ara està en diversos idiomes, perquè vàrem detectar que hi havia un problema en l'àmbit de l'avaluació de projectes de recerca, que era el problema del valor de les dades. El valor, s'ha parlat del preu, no? Jo vull centrar-me en el valor de les dades. És a dir, avui en dia la recerca, i en particular en Big Data, que és aquells conjunts de dades que s'utilitzen habitualment en una explotació intensiva per avançar en la recerca, en el tractament de malalties, estaven sent tractats sense cap pauta clara que permetés protegir a les persones a través de la protecció de les dades. I això a la pandèmia va ser espectacular. Si heu participat en avaluació de projectes, si heu participat en comitès d'ètica i en altres àmbits, allò va ser espectacular. Sense precedents, evidentment, però vàrem veure projectes de recerca i d'innovació, en l'àmbit mèdic, que és el meu, l'àmbit biomèdic, doncs és un clàssic, que fonamentalment plantejaven explotar per part de tercers que no eren els típics recercaires informació personal, de tal manera que podies fer perfilats, això ja fa anys, ja venia de lluny. I clar, això té la part bona, que és que tu pots modificar conductes, pots fer patrons de comportament amb aquestes, no, operacions algorísmiques, però també té aquesta part negativa. I per això estan els comitès d'ètica. Llavors jo faré una presentació que és en base a aquesta publicació que planteja quins problemes, que són els comitès, perquè cal recordar què són, no? I cap a on hem d'anar, com deia la vicerrectora, no? Al futur, doncs, amb unes recomanacions que m'agradaria debatre amb vosaltres, què són i per què estan aquests comitès, però també en el moment i en el context que s'està produint aquesta explotació intensiva de dades. Digue-li Big Data, digue-li intel·ligència artificial, parla de la convergència de tecnologies, que això és un repte més. Llavors, quan parlem d'intel·ligència artificial, de Big Data, dona igual, de biometria, d'apps de salut, en l'àmbit de la salut, però també en altres àmbits, estem parlant d'una única cosa sempre, que és explotació de conjunt de dades personals, que poden ser dades personals, dades de salut o d'altra caire que requereixen una especial protecció. I clar, aquest és un canvi de paradigma, perquè molts de vosaltres que esteu estudiant i després anireu al laboratori o anireu a grups de recerca o nosaltres mateixos, moltes vegades no veiem a les persones que hi ha aquestes bases de dades. Ens diuen les variables, no, que hem de fer, cap a... i no tenim aquesta cura. No hi ha una consciència dels riscos per la protecció de la intimitat i de drets fonamentals que han sortit aquí. Tothom entén que si em fan, no, una ferida, si m'inserten una nanocàpsula al cervell, és un risc. Però no es veu de la mateixa manera el risc per les dades personals, sumat a aquesta mandra que tenim, que és molt forta, i ho marca tot. Hi ha altres qüestions aquí. Llavors, aquesta infografia l'hem publicada perquè, com tothom ho vol molt simple i molt clar, no? Hi ha un treball darrere, si voleu ja ho llegireu, el que volia compartir és aquest bàsic, no? El punt de partida és quin valor li donem a les dades en un moment on les universitats públiques com les nostres han de ser capdavanteres, han de ser el lloc on reflexar-se, el lloc on marcar les bones pràctiques, doncs los comités de ética en la investigación, en l'àmbit universitari, puede ser todavía un salvaje oeste, quizás sí, porque no tiene que haber una regulación particular que nos diga cómo hacerlo. Hay unos marcos éticos, pero también tenemos cierta autonomía. Pero los comités los crea el legislador, ¿para qué? Para que ante los avances de la ciencia, ¿oye?, el legislador no puede estar tan en la frontera y tan ser tan consciente de lo que va a pasar como un investigador. Dice, bueno, oye, la ciencia, la tecnología, que vaya avanzando y que se creen comités de ética que por ley son semáforos que tienen que dar la luz verde o la luz roja. Es que lo ha explicado muy bien, ¿no? Lo han explicado muy bien, pero no se ha hablado claramente de esto. Son mecanismos de protección de los derechos de las personas. Pueden estar de acuerdo conmigo, ¿no? Lo podemos discutir luego. Y son mecanismos de aplicación de principios y de esta salvaguarda de derechos. Pero claro, tienen el reto
por ley, porque deciden qué investigación se financia y deciden qué investigación no se financia. En un contexto donde la Unión Europea te dice sociedad digital guiada por el dato, vamos a medicina personalizada, sistemas más eficientes en salud, ¿no? Investigación e innovación responsable, también te lo dicen, a ver cómo lo hacemos. O te dicen también que el envejecimiento activo y saludable tiene que ser una prioridad, pues cantidad de apps, ¿no? Lo van viendo. O sea, es una decisión política que está regulada, que es del año 2000, el Big Data y la inteligencia artificial, ahora estamos viendo cómo se está regulando, y al final el peso, ¿quién lo tiene? Los comités de ética, pero por supuesto el investigador tiene que saber todo esto también. Pero quien te evalúa condiciona hacia dónde va el curso, ¿no? Por decirlo así, de esos acontecimientos en investigación y en otros ámbitos. Y si el evaluador, que es lo que me interesa comentar aquí, no está preparado para evaluar aquello que plantean investigadores punteros, vamos a darle la vuelta un poco, ¿no? Entonces, los comités de ética en investigación lo que hacen es analizar, para los que todavía no lo saben, los aspectos éticos, legales y sociales, pero los metodológicos también. Es decir, la parte científica tú no lo puedes separar. No puedes decir, no, oye, mira, este proyecto está muy bien, lo hemos analizado cuatro expertos y luego los de la ética ya vendrán y dirán que no. Esto no, ¿quiénes son esos? Además, es que no hay esos. Son profesionales, académicos que tienen... Bueno, evidentemente, un background, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo vengo del derecho, la filosofía del derecho, estoy en una facultad de medicina, el doctor Molina, desde su especialidad, y nos encontramos para qué, para analizar interdisciplinarmente. Pero, ¿podríamos separar todo lo que ha dicho el doctor Cortadella de lo demás de lo que es la inteligencia artificial desde el punto de vista técnico? La respuesta es que no, ¿verdad? Llavors, hem també de fer una exercici de dir nosaltres, que tenim una responsabilitat brutal, perquè estarà el recercaire que voldrà fer bé, estarà el membre del comitè, però estarà el layperson, no? el ciudadano empoderado, el ciudadano que participa, però la responsabilitat cae sobre persones que estan evaluando projectes. Quizás jo lo veo de manera molt exagerada, però mi experiència de més de 21 anys en distintos comitès així lo confirma. Entonces, claro, si nos creemos esta idea de que son mecanismos de protección de los derechos de las personas, veremos entonces los riesgos del Big Data para los datos. Si solo vemos una cuestión de mera burocracia, el ticking de box que decían, ¿no? El marcar la casilla, que todavía permanece, pues hombre, esto no trascenderá, no transformará. Entonces, claro, lo que hemos visto... Un segundo, que esto no funciona muy bien. Por eso quería utilizar esta, a ver, para bajar un poquito. Lo que hemos visto es que, claro, hay un problema, y es donde quiero ir, que inicialmente se crean para evaluar ensayos clínicos con medicamentos y de repente se les dice, no, tenéis que evaluarlo todo. Por ejemplo, donde hay un problema importante es en el ámbito de las ciencias sociales, en otras investigaciones, porque el ámbito de los medicamentos ya está ultrarregulado. Y fíjate que todavía pasan cosas. ¿Cómo puede ser eso, no? Pero es que no se acaba el debate, no se acaba la discusión. Y muchas veces, que lo comentaba antes con mis colegas, cuando hay una norma, la gente se obsesiona por la cuestión legal y se olvida de todo ese universo ético que está para cubrir vacíos, para interpretar. Porque claro, el investigador, que yo sepa, yo les doy clases a los médicos y a los de ciencias de la salud, lo que se cree es su código ético. No está pensando en la ley. A veces sí, porque tiene miedo, y ese miedo pues debería cuestionarse también. Pero uno tiene un código ético, uno tiene que conocer, ¿no?, cuál es ese consenso. Y esto es importante porque lo acabamos reduciendo todo demasiado a si es legal o no es legal. Y eso no es una manera de avanzar hacia una buena gobernanza, hacia una excelencia, ¿no?, como yo concibo este sistema. Entonces, claro, nos olvidamos muchas veces que los intereses de la ciencia, de la tecnología y la sociedad no deben prevalecer sobre los del individuo. Antes había un debate, ¿no?, con la posibilidad de reconocer casi derechos de los animales, lo habéis puesto de manifiesto de manera brillante. Bueno, pero desde el punto de vista de los humanos, ¿dónde ponemos al humano? Es decir, pues esto es un principio fundamental que es ético y jurídico, y a partir de ahí tenemos que ir viendo. Entonces, yo lo que quería comentar es que en cuanto a utilidad de los comités de ética en investigación desde el punto de vista universitario, hombre, utilidad, no sé si es la palabra adecuada, la función que les da el lugar que tienen que tener es proteger a las personas a través de esta salvaguarda que he comentado, pero ¿a qué se dedican fundamentalmente? A evaluar la validez científica, que es mucho, y la pertinencia social. Si separas todo esto, tendríamos que dar dinero a todo el mundo, financiar todos los proyectos habidos y por haber, y no tendríamos que tener personas que estuvieran evaluando. También estarán de acuerdo conmigo en esto. Pero claro, todo el mundo merecería, ¿no?, su investigación, su proyecto, y luego, evidentemente, habría una parte ética.
Y luego asegurar la intimidad y la confidencialidad de los titulares. Esto no es ninguna tontería. Hoy en día es lo más importante y a partir de ahí los otros derechos se verán preservados. No solo la seguridad, por supuesto, que la persona esté protegida, persona o conjunto de personas, porque como has puesto de manifiesto magníficamente, esto puede afectar a colectivos, a individuos, a sociedades, a democracias, según lo que se haga. Y luego, claro, el promover la autonomía. Hoy en día los sistemas de inteligencia artificial no promueven la autonomía como debería promoverse, dicho por expertos, suscrito por otros que estamos alrededor, digo los expertos en ciencia de los datos, y claro, tenemos que trabajar juntos, porque no se está promoviendo esta autonomía y esta libertad. Y luego evitar una discriminación, que yo me refiero, ¿a qué discriminación me refiero? Me refiero a discriminaciones mucho más finas que la típica discriminación que todo el mundo tiene en la cabeza. Discriminaciones encubiertas, que por esa información personal que se tiene de ti y se trata, puedas a llegar a ser discriminado por alguna razón o por otra, no, en determinados ámbitos, en el ámbito pues, laboral, etc. Ya supongo que estas son cuestiones básicas que conviene recordar, pero tampoco quedarse ahí atrapado. Y claro, garantizar la equidad y la transparencia, es que es tremendo, quien se dedica a esto se lo tiene que pensar dos veces. No garantizar en el sentido de que la ley va a garantizar, sino que en el análisis de esos proyectos tú tienes que tomar en cuenta todas estas consideraciones. En un contexto donde, a diferencia de antes, del paradigma analógico, en el modo digital, que ya llevamos mucho tiempo, pero por la pereza no nos apetece cambiar de pantalla, nunca mejor dicho, esto es un tema ya sociológico, antropológico, digno de estudio, es que, claro, ya no es posible garantizar el anonimato. Y a mí me da vergüenza, yo estoy entre colegas, pero es que lo he repetido hasta la saciedad. La decisión política europea del Big Data para ser primeros, ¿no?, en el mundo, ir por delante y competir y ser los mejores en todos los ámbitos es del año 2000, estamos en 2024, entonces no es posible garantizar el anonimato. Y esto todavía hoy muchos de los operadores, operadoras, vamos a llamarlos así, que actúan en este contexto de investigación y evaluación, no están todavía en condiciones de entender qué significa esto. Y esto nos pasa a todos, porque claro, antes eras ICIARLE, bueno, ahora eres un conjunto de datos, tu historia clínica, piensen, ¿no? Piensen en ejemplos. Y claro, hemos dejado de ser estos datos aislados. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tú no puedes decir mientras sea anónimo ya estará, porque tú sabes que es reidentificable por defecto. Entonces ya no puedes utilizar tampoco estas palabras, porque las palabras condicionan cómo se entiende y la percepción social. Si tú quieres ciudadanos empoderados y esta parte de los stakeholders y los, ¿no?, el ciudadano que participa, el stakeholder que interviene, que puede haber muchos terceros, claro, si seguimos con este lenguaje, con estas palabras, no estamos ayudando. Y esto es lo que hay que entender, es decir, con el código postal, la fecha de nacimiento y el sexo, esto es un clásico ya. Eres reidentificable en un 100%. Por eso te piden el código postal, por eso te piden el correo, por eso te piden información allá donde vas, información personal. Claro que sí, y a partir de ahí pues, se pueden hacer rastreos, etc. Hombre, esto aplicado en el ámbito médico, uno piensa, si me dejaran sería estupendo, porque modificaría conductas y la gente igual deja de beber, igual deja de fumar, igual se porta bien. Bueno, no es así. El mundo real no es así ni debería, porque hay unos derechos fundamentales en juego. Y ahí están los riesgos. Y por eso la nueva normativa de inteligencia artificial, como el Reglamento General de Protección de Datos, que dicen, bueno, claro, hay que hacer una evaluación de impacto en los tratamientos de datos, evidentemente en todo lo otro, que no explote el mercado, como bien todo el mundo sabe, el mercado CDC, etcétera, está para eso. ¿Y qué pasa con los riesgos en los humanos que no se perciben en las personas? ¿Qué pasa con ese riesgo para la intimidad? Esto es lo que tiene que ser el futuro de los comités en cuanto al trabajo y a la reflexión. Y claro, tú puedes tener información personal, tú no tienes por qué ser el que estés pensando en qué está bien o está mal, porque a veces puedes estar enfermo, puedes ser vulnerable, puedes estar en una situación asimétrica. Es que estamos en una situación asimétrica. Hay una asimetría de poder y ahora lo vais a ver. Pues tiene que haber otros, que son esos garantes, esos semáforos, que se ocupen de esto y lo discutan, evidentemente, sin dejarte de lado, ¿no? Entonces, bueno, claro, esta cesión de datos puede llevar a unas prácticas no deseadas, pero en investigación, la investigación es un terreno donde todo lo que está prohibido fuera está permitido. Porque, claro, algún valor tendrá. Es que si no, no se podrían hacer, ¿no?, las primeras investigaciones, esos primeros avances, etcétera. Lo estoy simplificando mucho, ¿eh? Tengo que ir rápido porque no me queda tiempo. ¿Cuáles serían estos retos? Bueno, pues hay retos técnicos, lo he dicho también muchas veces. Si tú no tienes infraestructuras públicas en Europa, por ejemplo, en nuestro contexto, que puedan competir con el imperio GAFAM, que como ha comentado el doctor Lancerat, puedan, ¿no?, controlar de alguna manera esa información y la puedan monetizar, pues
hay una asimetría aquí, es un problema. Claro, como investigador e investigadora me tengo que plantear dónde voy a llevar estos datos, qué sistemas proveen, ¿no?, mis instituciones. Esto nos lo tenemos que preguntar y los comités de ética, si no se ha visto adecuadamente, tiene que verse. Pero no es protección de datos y el cumplimiento legal. Eso no, es una visión muy mediocre. Es que es ética y protección de datos. Esto te lo dice muy claramente la Comisión Europea. Hay un reglamento europeo, pero tú te tienes que leer un self-assessment y un ethics and data protection, que no está traducido a otros idiomas. Pero te lo tienes que leer y saber todo lo que se ha puesto aquí de manifiesto, del modelo de consentimiento, etc. Después ha salido por activa y por pasiva alinear los procesos, ¿no?, de generación y de transferencia de conocimiento con la persona, con los individuos, con los colectivos. Es decir, el ser humano, la persona en el centro. Esto se dice muy rápido, pero es muy difícil de conseguir. ¿Y qué tipo de acciones y estrategias para que se desarrollen, ¿no?, proyectos, se investigue, se avance a favor de la persona o del interés social que hay, sin dejar a la persona en el centro? Y lo que decía, hay que actualizar, desde mi punto de vista, debido a esta situación de capitalismo de plataformas del que no vamos a salir, es decir, no es que nos tengamos que ir, siempre lo digo, a la cueva, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya otra posibilidad, es que no hay plan B. Entonces, esto hay que manejarlo, esto es así. Entonces, claro, esto exige también actualizar los protocolos de obtención de consentimiento informado, porque ha salido la cuestión de los trabajadores digitales, se ha hablado del ChatGPT, pero el doctor Molina es un experto en identificar prácticas que son explotación de trabajadores digitales, y yo, en mi caso, lo que he visto, gracias también a sus investigaciones, es que en el contexto biomédico hay proyectos de investigación que son interesantísimos, pero que la explotación no está en los participantes, en los pacientes, está en quienes procesan los datos, que son esas personas que por un dólar o medio dólar, que ya sabéis, bueno, esto es un clásico, pero del mundo digital, van a trabajar para ese proyecto. ¿Qué hay que hacer? Decir que sí porque el proyecto es muy interesante. ¿Qué hacemos? Bueno, es que el problema no está en el paciente. Ya bueno, pero es que hay unas personas que están siendo explotadas y la explotación, que sepamos en ética, es una cuestión a analizar, porque está el principio de justicia. O sea, que nada nuevo bajo el sol, pero un poco aumentado, ¿no?, yo diría. Y claro, es apasionante, porque por noticias y PowerPoints podríamos estar aquí todo el día. Entonces, esto hay que hacerlo, actualizar los protocolos de consentimiento, porque si leemos los protocolos de consentimiento, por llamarlo de alguna manera simple, y no hablar de autonomía, vamos leyendo, sus datos son anónimos. No, mentira. ¿Son qué? Pseudonimizados, un palabra horroroso, porque se pueden volver a conectar. No, no se preocupe, no, sí que me preocupo, porque claro, lo que usted me está diciendo en realidad, si yo sé un poco, que no hace falta que sepa, no se va a cumplir. Ahí la pereza, vamos a dejarlo en la pereza. O sea, hay mucho trabajo por hacer, quien se quiera dedicar a esto, desde luego, te feina. Entonces, la gran cosa, ya acabo, porque ya sé que estoy fuera de tiempo, creo. Adaptar la composición de los comités de ética, la composición, luego podemos hablar de procedimientos de trabajo, podemos hablar de funciones, pero esto es clave. Tienen que incorporarse expertos en ciencia de datos, expertos en estas tecnologías, en los comités de ética. Ya hay experiencias y hay algunas prácticas, pero si uno mira la composición, fundamentalmente en los comités de ética, esos que pensáis de los medicamentos, pues normalmente, claro, tiene que haber un farmacólogo, pero en las universidades, que vemos como esta tan grande, absolutamente todo, tiene que haber una representación, hombre, si empezamos a invitar a todo el mundo, eso va a ser un caos. Pero hoy en día es muy necesario que haya personas que tienen un perfil, que conocen el mundo algorítmico. Y en el ámbito médico, con sus especialidades. Si no, es imposible. Se genera un diálogo de sordos, te queda fenomenal, pierdes el tiempo, porque que sepáis que los comités de ética están formados por personas que son, ¿no?, de distintas disciplinas, que tienen que ser independientes, ¿sí?, y que no es su trabajo principal. Menos mal, porque si no sería el consultor bioético o la consultora se nos visita, que eso es mucho más perverso. Pero de manera voluntaria tú tienes tu especialidad y tú pues te dan un bocadillo, esto como está grabado va a quedar fatal, pero o lo cortamos luego, un bocadillo, una Fanta, una Coca-Cola, lo que sea, y tú tienes que evaluar 6.000 proyectos al año. Es que dividirlo, han dicho 6.000, ¿no? O no sé cuántos han dicho. Bueno, en todo, pero perdón, estaba pensando en los ensayos clínicos de otro comité. Pero 6.000, hombre, no está mal, ¿eh? En tantos años uno tiene trabajo, ¿no? Porque, claro, son proyectos complejos, o sea, no es, bueno, me lo leo, me mandan un resumen. Eso no es así. Bueno, ya veremos lo que cortamos en el vídeo, yo sigo. Entonces, evitar la mercantilización de los datos personales.
Porque la práctica es esta. Esto por defecto ocurre y a partir de aquí tenemos que ir cambiando. Bueno, conclusión. Si os parece relevante, si os parece de interés, yo creo que hay que hacer una serie de recomendaciones que se centran particularmente en la protección de datos, que no quiero que se vea como una cuestión legal, que hay una ética, hay un marco legal detrás, por supuesto, pero la ética primero, ¿eh? Y me consta, y yo me dedico a esto e investigo sobre esto, hay muy poca aplicación de marcos éticos, muy poca. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Y estamos en un momento, a diferencia de hace 40 años, en el que hay súper, hiper regulación y no tenemos tiempo de procesar todo esto. Tampoco tenemos tiempo material, pero es que la velocidad a la que suceden las innovaciones es tremenda. Pero estos son excusas. Todo esto son excusas. Entonces, a diferencia de antes, donde estaba todo por hacer, ahora ya está prácticamente todo escrito. Lo tenemos que aterrizar, lo tenemos que aplicar y con criterio, por eso tiene que haber comités. Entonces, os invito a leer algunas de las recomendaciones y, sobre todo, pues eso, fortalecer lo que es la protección de datos a través de esta perspectiva. Y lo último que tengo que anunciar, que esto es lo más divertido y lo que me parece más relevante hoy, es que convenimos con el doctor Molina en hacer una llamada a artículos desde la revista de Bioética y Derecho, en una colaboración especial, para crear un número monográfico, como se ha hecho con otros investigadores de aquí de la casa, con el doctor Puig, y bueno, ya hay, ¿no?, ya hay antecedentes, para dedicarnos exclusivamente a los problemas, necesidades, revisión del estado de la cuestión de los comités de ética en investigación. Yo animaría a que fuera una cuestión fundamentalmente del ámbito universitario, pero evidentemente lo extendemos. Entonces, que sepan que la revista de Bioética y Derecho, que cumple 20 años, está indexada en los principales repositorios de calidad, tiene el sello de la FECID y además tiene una mención en prácticas de género, buenas prácticas de género. Y hombre, lo digo rápido, pero hay mucho trabajo detrás. La dictadura de los rankings y los cuartiles y los posicionamientos ya saben qué es la que es y podemos discutirla en otro momento, pero realmente en 20 años hemos conseguido abrir un diálogo con la academia a nivel internacional y sobre todo con la ayuda de personas como ellos, como vosotros, como la comunidad académica. Así que les animo. Esto estará en abierto a partir de seguramente finales de octubre, para asegurarnos que está todo listo, y se podrán enviar artículos, revisión por pares, etcétera, hasta enero seguramente de 2025, para ser publicado en junio. Entonces se puede enviar en español, en catalán, en portugués, en italiano incluso, bueno, ya verán las reglas de publicación, y les animo a hacerlo y sobre todo agradecerles nuevamente a la Universidad Autónoma, a los organizadores y a toda la comunidad que se dedica a esta evaluación, la invitación, y siempre es un placer vernos. Muchas gracias. Molt bé, doncs Jordi, tenim temps per unes poques preguntes abans de tancar, d'acord? Perquè anem fora de temps, llavors recollim alguna pregunta, si voleu, pels dos últims ponents. Seieu, sí, un momentet. El Josep Santaló, tenim tu també, com et dius? Laura? Doncs dues preguntes, eh? I tanquem. Podeu passar-li el... bueno, Josep, endavant. Bé, doncs moltes gràcies per... Bé, deia que moltes gràcies per les vostres dues conferències. Jo tenia una pregunta per cada un dels dos ponents, si puc. Gràcies. En el Jordi Cortadella volia comentar-li que bé, és clàssic que qualsevol nova tecnologia requereix d'un principi de cautela, no? I tu l'has esmentat, vull dir, o de precaució, no? A l'hora de fer la seva aplicació. La meva pregunta és si la intel·ligència artificial ha passat per aquesta fase, perquè tinc bastant la sensació de que com que és tan enlluernadora, és una caixa negra que jo li poso una cosa i surt una cosa que és extraordinària, que bé, és gairebé miraculosa, no? Sembla màgia, no? És aquelles caixes negres dels mags, no? D'aquells de la Índia. Doncs tinc una mica la sensació de que això ens ho hem com saltat, no? I hem anat directament a l'aplicació sense ser massa precavits en aquest sentit.
Aleshores, m'agradaria sentir la teva opinió i si això és una impressió meva que és errònia o ha estat així. I a l'Itziar m'agradaria preguntar-li, tu has parlat de posar a l'home en el centre, no? L'ésser humà, per dir-ho ben dit, l'ésser humà en el centre, i em sembla que aquesta és una posició molt humanista i que és la que ha de ser, no? Però jo tinc bastant la sensació de que moltes vegades, i sobretot parlant del Big Data, el que estem fent és posar el consumidor en el centre, no? I aleshores m'agradaria que fessis un comentari entre aquesta dicotomia de l'ésser humà consumidor, perquè en el fons els consumidors són éssers humans, no? I si això és una faceta especial de l'ésser humà o si ho hem de considerar com dues coses antagòniques d'alguna manera. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. La darrera pregunta estava per allà. Mira, ja la veig per aquí. Mira-la, veus? Bueno, encantados. Yo soy Laura y muchas gracias. La verdad que habéis dicho muchas cosas con las que estoy muy de acuerdo, pero otras no tanto. Entonces voy a intentar explicar porque hay un poco de pupurrí aquí en mis apuntes, pero es básicamente que a mí ya me cuesta un poco cuando todo empieza con ética e inteligencia artificial, porque ya mi cabeza dice, a ver, hay que tener un poco de cuidado porque, claro, o sea, al final cuando hablamos de inteligencia artificial y como muy bien habéis explicado, pues al final es un conjunto de datos que entrenamos nosotros, pero un conjunto de datos que son nuestros datos de una sociedad con sesgos, con discriminación, con más información a lo mejor de unas personas en relación con otras, pero se está hablando de algo como totalmente objetivo y hay que agarrarnos a ello porque es el progreso y la inteligencia artificial nos puede aportar muchas cosas. Yo no estoy, o sea, estoy de acuerdo con ello, creo que la inteligencia artificial, no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero sí que creo que faltan muchas cosas y que el problema es que estamos hablando de regularizar algo y estamos hablando de una ética pero que es reactiva, que realmente no está como antes de la inteligencia artificial, sino que es como respuesta y se queda un poco como en comité sin palabras, porque al final no es que estemos haciendo muchas cosas, porque es algo como que ya está aquí y simplemente vamos a regularizarlo e intentar limitarlo, pero ¿cómo limitar algo que tiene un doble uso? Bueno, al principio del todo estuvieron hablando del ejemplo del cuchillo. Ay, perdón, estoy hablando muy alto o muy... No, simplemente... Que pare ya. No, la última, ¿no? Adelante. perdón, ¿eh? Pero el doble uso, quiero decir, si hay un doble uso, lo hay, ya está, se puede... O sea, quiero decir, si establecemos la inteligencia artificial... es con todas las variables que puede dar. Quiero decir, tiene las buenas, pero tiene las malas. Y si tiene las malas, las vamos a usar. Se están usando. Entonces, bueno, no sé. Me parece un poco complicado. Y en el momento en el que una cosa empieza, ya es la pendiente resbaladiza y a dónde nos lleve. No sé, o sea, sé que quizá no... No, pero está muy claro que compartimos tus preocupaciones. Vale, y muy ya bien. Está. Muchas gracias. Perdón. Bueno, el tema de la cautela, del principi de precaució, no s'ha fet amb la intel·ligència artificial. Jo crec que els comitès d'ètica van sorgir originalment, que eren de bioètica, de tot el tema de Nuremberg, els nazis i això, no? I allà, com que ens afecta la salut i això ho patim, d'alguna manera van dir això ho hem de regular i bueno, hi ha una llarga història, però amb tot el que és, jo no diria intel·ligència artificial, sinó tecnologia en general, perquè és una part d'això. La implicació directa amb la salut no hi és. Llavors, bueno, una manera es deixa anar fent fins que un se n'adona de que sí, això afecta a les persones. Potser no salut física, però sí mental o el que sigui, no? Quan nosaltres volem treure un medicament, clarament hi ha tot un protocol del que s'ha de fer. Amb un sistema d'intel·ligència artificial, aquí no hi ha ni protocol ni res. De fet, els de OpenAI, o sigui, l'empresa de ChatGPT, va reconèixer que potser ens ho hauríem d'haver pensat abans de llançar això al mercat, perquè ho van llançar i apa, després es va veure tot el que... Bueno, no s'ha vist, de fet. S'està veient que això transformarà les coses, la universitat, l'ensenyament, les vides, el que sigui. No s'ha fet. El que crec aquí és que hi ha un problema de base, i de vegades un problema a la universitat, és que tot això hauríem de començar a ensenyar als estudiants de primer curs. Mal? I quan la gent arriba al món de la recerca, tot això ja ho té assumit.
de què és el dia a dia. De la mateixa manera que, mira, a la Politècnica es va veure que tots els graus hi hauria d'haver una assignatura d'economia. I es va crear, inclús amb telecomunicacions, informàtica i tot això. Jo crec que en aquest mateix sentit, en tots els graus hi hauria d'haver obligatòriament. No sé si una assignatura d'ètica o en les assignatures incloure la part ètica. Hi ha els dos models aquests que no està clar, eh? Però això des de la base. I llavors no arribaríem a aquests punts on es fan els disbarats perquè ningú ha estat entrenat. Al Silicon Valley ningú li han parlat d'ètica, no? Molt poca gent, no? I sí, s'ha fet malament, eh? S'està fent malament. Ara s'intenta regular, arribem tard, entenc que s'arribi tard perquè això és recerca, no podem predir la recerca que farà, però sí que ha d'haver uns principis amb els quals cada vegada que fem innovació ens preguntem, no? Ho estem fent bé? Quines implicacions té? Gràcies, Xier. Bueno, voy a contestar primero, contestaré primero al doctor Santaloa, que agraeixo la pregunta. A veure, jo el que volia dir, entenent el que tu comentes, que és el mateix que penso, és que no es posa a la persona en el centre perquè aquelles persones que estan explotant aquestes dades no estan tractant amb aquestes persones. Es despersonalitza l'experiència i són tantes les dades i la feina es veu gairebé com un tema automàtic que no hi ha consciència de que hi ha una persona amb uns drets, interessos col·lectius. Clar, és més fàcil que et donin una base de dades que anar a veure una persona que té un problema o una malaltia i fer el seguiment. És a dir, aquesta és la diferència, és el que volia dir. I, evidentment, és una visió que està potenciant, entenent que té limitacions, el valor que li dones a aquesta matèria prima. Perquè estem utilitzant tecnologia que està pensada pel mercat i el negoci. Aquesta és la diferència. No està desenvolupada per fer el que nosaltres fem a recerca amb les seves particularitats. I com no hi ha plan B, la necessites. Llavors tu ets un producte. I després estan les forces del mercat. Clar, jo aquí m'havia apuntat innovació, competitivitat, publicar o morir. És que això no està canviant, s'està magnificant, s'està augmentant amb el ChatGPT. Això és molt fort. On està la intel·ligència humana aquí? Clar, el ChatGPT que diu que en menos tiempo publicas más. ¿Y quién no va a hacer eso para convertirse en catedrático o catedrática? La gente joven no hará... Bueno, gente joven, yo también soy joven, ¿no? Eso ya es un tema... No hará uso, ¿eh? Bueno, la gente joven, dejamos ahí. Lo segundo, lo que has comentado tú. Es que me cuesta transmitir esta idea, pero bueno, ya pensaré sobre cómo hacerlo mejor. Claro que hay mucho marketing. Oh, está todo por hacer. Oh, fíjate tú, lo bio, lo nano, lo cogno, lo info. Y vas un cacao en tus apuntes que no veas. Porque claro, es una detrás del organoide. Bueno, hay unos marcos éticos que desde Nuremberg, desgraciadamente, pero bueno, todo grupo humano se ha planteado lo bueno y lo malo, están ahí. ¿Cómo puede ser que haya un desconocimiento a estas alturas de lo que serían los básicos universales, después adaptables? Porque evidentemente el coche autónomo en India era una cosa, en otro lado era otra, no se va a comportar igual. Esto es lo que yo critico, porque no estamos en 1947, 50, estamos en 2024, donde hay decisiones que ya se han tomado y que no hay marcha atrás, y que es nuestra responsabilidad. Tú no le puedes pedir a un paciente que se motive tanto como nosotros aquí, o quizás no tanto como yo, seguramente a nadie. Pero, ¿qué pasa? Que hay marcos éticos que desconocemos y que se juridifican, porque no hay ninguna ley tan avanzada que regule lo que ha planteado el doctor Montoliu o lo que se está planteando. ¿El organoide qué es? Bueno, aquello que se le parece a una célula embrionaria, ¿no? Célula madre, la IPS. En la ley de biomedicina del 2007 te pone, y aquello que se le parezca ya lo evaluarán los comités de ética. Y es de 2007, pero tú tienes unos principios y unos derechos a proteger. Y el Reglamento General de Protección de Datos, que es de 2018, que costó mucho sacar adelante precisamente por la tensión de las fuerzas del mercado con el resto de cuestiones que están aquí en juego, ¿qué plantea? El primer cambio que tú has dicho, de reactivo, ya vendrán a ponerme multa, nunca van a venir porque como todos hacemos lo mismo, no, proactivo, es decir, usted, como va a tratar mis datos y yo tengo que confiar en usted porque ahora es el consentimiento abierto, ¿no?, y presunto del que ha hablado el doctor Lancelot al principio, ¿no?, por aquello de la confianza y la transparencia, como yo tendré sus datos, usted ya tiene que estar con todo organizado. Pero claro, si tú tienes a científicos de los datos, tienes a personas tomando decisiones, tienes... Yo no estoy hablando del nivel político, estoy hablando del día a día, de la investigación que no va a parar, que no están al día de todo esto, por así decirlo, y que no lo van a estar, porque no tienen por qué saber de todos, y también se ha dicho, pero estos equipos tienen que...
que incluir todo esto. Entonces, cuidado con decir que, bueno, ya se regulará, ya está pasando. Eso es muy perverso, ¿eh? Porque, claro, tú perpetúas conductas y lo de los sesgos, hombre, es la calidad de los datos y es la dirección que tú le das. La máquina va a hacer lo que tú le digas. Ahora, si tradicionalmente es hombre caucásico blanco y las bases de datos, por ejemplo, en genética, no hay representación de otro tipo, pues el resultado va a ser este. ¿Y qué te dice la Unión Europea para acabar? Si le voy a dar dinero a usted, me tiene que decir que esto es replicable, aplicable, interoperable. Y tú le dices, pues no. Pues te dice, pues no te doy el dinero. Esto es lo que ha cambiado y esto lo sabemos. Por eso digo que el valor de los datos adquiere un protagonismo fundamental, fundamental, pero evidentemente todo lo que dices está sobre la mesa, ¿eh? Molt bé, jo crec que ja sabeu que hi ha moltes coses a discutir. Jo faria un aplaudiment a les nostres dues ponents. Moltes gràcies a tots dos. I ara la vicerectora. Bé, doncs hem arribat al final d'aquesta jornada tan enriquidora, ja diria, no? Perquè doncs, jo crec que hem après molt i també hem trobat molts punts en els que hem trobat que estem a l'inici i que cal aprendre moltíssim, no? Voldria expressar doncs, el meu sincer agraïment a tots vosaltres i també per la vostra activa participació i doncs, aquest compromís amb el tema i les ganes de continuar. Avui hem explorat temes fonamentals, no? però que no només guien les nostres pràctiques investigadores, és que jo crec que aquí el que estan guiant és la nostra vida. Com comences a fer un treball ètic? Home, doncs sent tu ètic, no? Vull dir que aquí estem tractant d'una cosa, crec, doncs, molt, molt profunda. L'ètica en la investigació hem après que no és un conjunt de normes que cal seguir, sinó doncs, una orientació cap a la integritat, cap a la transparència. També al respecte dels subjectes d'estudi i a la societat en general. I les discussions i les reflexions d'avui ens recorden doncs, la importància de mantenir-nos vigilants i compromesos amb aquests principis. Ara ens ho estaven dient, hem d'estar cada moment veient doncs, què hi ha de nou, però també què hi ha fet i aplicar-lo i no esperar doncs, que les coses doncs, es revoltin perquè no hem fet la nostra feina d'estar al dia en tots els sentits. No? Agraeixo especialment doncs, la participació dels nostres ponents no? amb aquestes contribucions tan valuoses i també, com no, a la organització, al José Luis i doncs, a tot l'equip que esteu aquí perquè doncs, heu organitzat doncs, un esdeveniment molt maco. I espero que les idees i els coneixements compartits avui doncs ens inspirin no? a tots a continuar amb aquesta cultura d'ètica i de responsabilitat per les nostres àrees de treball. I abans d'acabar, us volia recordar i convidar a tots a assistir demà a aquesta segona sessió d'aquest 30 aniversari. Com us deia abans, serà una sessió bastant diferent, més dirigida a recordar moments importants, a vegades emotius, a vegades doncs divertits, no sé, una mica de tot. Tindrem una taula rodona amb persones, amb protagonistes d'aquests anys i crec que serà doncs, una sessió també molt maca. I doncs, per mi, sense més, no sé si José Luis vols afegir alguna cosa. No, res, moltes gràcies a tothom i un aplaudiment per l'equip i la directora. Doncs cloem aquí la sessió. Gràcies.